Doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Nos juntamos para charlar, para recordar y para celebrar estos 40 años de democracia y cómo ha transcurrido la ciencia en este periodo, cómo has vivido vos la ciencia, cómo he vivido yo este periodo de 40 años de democracia desde mi parte. Así que por ahí me gustaría que vos me cuentes cómo fueron tus inicios, cómo empezaste, ya que tus inicios fueron un tiempito antes del retorno de la democracia. Sí, bastante antes. Bueno, yo inicié la tesis en el año 79 con el doctor, mi director fue el doctor Héctor Bertorello, y él justamente estaba iniciando un grupo de investigación en la línea de polímeros y había firmado un convenio con la Fuerza Aérea. O sea que yo hice la tesis en propulsantes sólidos para cohete. En ese momento las prioridades eran el dinero que ponían los militares y por lo tanto los temas los ponían ellos. Era la única forma de conseguir financiamiento para poder hacer investigación. Así que bueno, fueron tiempos difíciles porque estábamos muy desconectados de toda la parte internacional, teníamos poco equipamiento, había poca infraestructura. Así que se hacía lo que se podía, pero como nos movilizaba mucho la pasión por la investigación, trabajábamos muchas horas en ese tema. Me imagino que mucho debe haber sido adecuarse al contexto, adecuarse uh-huh. al tema que de alguna forma se impuso uh-huh. o impusieron como prioritario. Uh-huh. Y las condiciones de trabajo también, un poco, me imagino, tu situación como en una cúpula, como en un lugar cerrado, uh-huh. que no puede salir mucha información, justamente por el tema tan delicado que era de tanto interés para los militares. Y sí. Cuando vos me contás esto, a mí me resuena mucho la diferencia respecto a, por ejemplo, el tema de investigación uh-huh. con el cual yo me inicié. Y ahí se ven muy marcadas las prioridades de los temas que justamente el contexto temporal pide o requiere. Uh-huh, uh-huh. En particular, mi tema, yo te cuento, de investigación, al momento de iniciarme, fue en materiales biodegradables. Uh-huh. Y llama mucho la atención, o lo que primero viene a la mente, es cómo este tema es actual para nuestra sociedad de hoy, lo cual suena bastante lógico, teniendo en cuenta toda la problemática medioambiental. Uh-huh. Entonces queda muy notorio ahí cómo el contexto aplica directamente a las prioridades de las líneas de investigación. Bueno, el problema que teníamos nosotros, además de que era el único grupo que hacía polímeros en el Departamento de Química Orgánica, era que nosotros trabajábamos en un sótano. O sea, los inicios del Departamento de Química Orgánica estaban en un sótano y trabajábamos con solventes orgánicos, lo cual era muy perjudicial para la salud porque no teníamos elementos para cuidarnos. No trabajábamos con guantes, ni había campanas de extracción que anduvieran bien. Así que era bastante complicado ese inicio. Y como todo era nuevo para nosotros, tuvimos varios accidentes. Yo recuerdo que iniciamos las reacciones de polimerización teniendo poco conocimiento, que eran muy exotérmicas, entonces los balones de vidrio explotaban y el polímero quedaba pegado en el techo. O sea que para nosotros era toda una hazaña ver cómo los polímeros iban adornando el laboratorio. Y tomamos conciencia, y principalmente las autoridades tomaron conciencia con el accidente de Río Cuarto. Ahí a partir de ese momento fue cambiando la mentalidad y las gestiones, ya tomaron importancia mayor, y por ejemplo se construyó un solventario, porque antes todos los solventes que usábamos, que eran litros y litros, estaban en el laboratorio, y convivíamos nosotros con esos litros de solvente. Puntualmente, el accidente de Río Cuarto a mí me marcó porque, como yo te decía, estaba iniciándome y quizás nos ha marcado, yo pensaba, a vos y a mí desde diferentes puntos de vista, digamos. Yo me imagino que a vos desde un punto de vista mucho más de responsabilidad, vos eras en ese grupo la líder de nuestro grupo, y a mí me tocó desde un punto de vista más, digamos, yo era mucho más chico de lo que soy ahora, y me tocó un punto de vista quizás más de las personas,
porque bueno, Río Cuarto está muy cerca de donde trabajamos nosotros. Los temas de investigación que se hacían no eran muy diferentes, las condiciones de trabajo no eran diferentes, y en ese accidente sufrimos pérdidas muy importantes, y eso sin duda nos ha marcado para siempre en nuestra carrera, sí, digamos. Entonces, sí, sí. Las condiciones de trabajo es un punto que creo que en estos 40 años de democracia es algo que fue variando mucho y le hemos dado muchísima más. Y hemos aprendido muchísimo. Exactamente. Para constituir la Unión Nacional y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Que la democracia significa levantar a todos los ciudadanos a una distribución equitativa de la riqueza social. Sus esperanzas, sus exigencias y sus frustraciones. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Contame, Miriam, si te parece, ¿cómo has vivido vos, desde tu punto de vista personal, los distintos momentos políticos de la Argentina, que han sido muy variados, desde antes de la vuelta de la democracia hasta los días de hoy, y cómo justamente te ha influenciado y cómo has vivido esos hechos o cuál te ha marcado de forma particular? Bueno, tanto en mi vida estudiantil como profesional hemos pasado por varios puntos de inflexión, políticamente hablando. Yo ingresé en la universidad en el año 74, donde el ingreso era irrestricto, las aulas estaban colmadas de estudiantes. Recuerdo que teníamos los teóricos en las baterías A, los estudiantes se sentaban en los pasillos, las puertas estaban llenas de gente. Teníamos a menudo los centros de estudiantes que entraban a los teóricos a hablarnos, a darnos panfletos, así que estábamos muy acostumbrados a hablar de política. Después del año 76 todo eso cambió y eso hizo que también en la facultad el autoritarismo se hiciera presente, ¿no? Y eso duró un tiempo bastante, durante muchos años. Entonces, cuando en el año 83 llegó la democracia, yo recuerdo, acostumbrados a estar siempre encerrados y vigilados, salir con un fervor a las calles estaban llenas de gente, festejando realmente, ahí no había diferencias en partidos políticos, estamos realmente esforbitizados de todo eso lindo que había pasado de poder vivir en la democracia. Y fue para nosotros una alegría inmensa. Por supuesto que la universidad no empezó inmediatamente a vivir la democracia, hubo un periodo de transición, pero fue muy, muy lindo. Sí, sin duda, por ahí haciendo una comparación entre esa época y esta época, cómo la situación política condiciona tanto, yo creo que en nuestra época, por suerte, el condicionamiento no es tan fuerte como fue en esa época. Sí vemos nosotros el condicionamiento desde el punto de vista del apoyo que los gobiernos de turno van dando a la ciencia. Entonces, así como ustedes, seguramente ustedes salían a la calle por el retorno de la democracia, por el fervor, por la alegría, por la esperanza de que para todo, pero también para la ciencia, se venían tiempos mejores, digamos. Nosotros vemos también, bueno, la Argentina, como todos sabemos, es muy cíclica siempre. Entonces nosotros vemos cómo las condiciones políticas varían un poco y nosotros cómo nos influye eso. Entonces hay épocas donde realmente los científicos han salido a la calle también para otro tipo de reclamos, por supuesto, pero sí para reclamos económicos, para justamente reclamar apoyo, reclamar mejoras salariales, mejoras en condiciones. Y eso en mi época es lo que el contexto político más nos influye. Sí, yo recuerdo cuando un político mandó a los científicos a lavar los platos, ahí volvimos a salir a la calle, ya no para festejar, sino para protestar. Y también es muy raro que el científico salga del laboratorio a protestar, pero masivamente las calles se colmaron de científicos en contra de esa declaración, ¿no?
de los aspectos que yo trabajo en mi actividad es el desempleo, son los mercados de trabajo. Y yo estaba en una radio que me convocaron para hacer un reportaje y me puse a explicar por qué, qué significaba. Y Cavallo se enojó muchísimo, se enojó mucho conmigo. Y entonces el comentario que él hizo a este reportaje radial que escuchó fue que ¿por qué se ponen a hablar de estas cosas? Mejor que se vayan a lavar los platos. Y me nombró a mí, estaba yo, era en realidad era el objeto de los platos o de la lavadora de platos, era yo. Ya que estamos haciendo un recuento de hechos significativos de estos 40 años de democracia, ¿te parece contarme cómo la pandemia te ha marcado o cómo ha influenciado o qué rol ha cumplido la ciencia durante este hecho tan significativo? Bueno, yo lo voy a dividir en dos partes a la respuesta. Primero, en la parte de la ciencia, creo que los investigadores han aportado muchísimo en esta etapa, empezando por las vacunas, que en tan corto tiempo han investigado y han sacado cosas muy importantes. Materiales de protección, tenemos una colega nuestra que ha trabajado muchísimo en la parte de los barbijos, antivirósicos, antimicrobianos. Creo que ahí quedó claro que teníamos un potencial, que faltaba hacerlo notar, ¿no es cierto? Y como siempre, en todas estas crisis, siempre tenemos mucho para aprender. Seguro. Yo creo que quedó muy marcado cómo la ciencia estaba presente y cómo en ese momento dijo, bueno, acá estoy. Acá estoy. Porque para resaltar y para brindar el apoyo que necesitábamos, como decís vos, mediante vacunas desarrolladas en un tiempo récord, Argentina ya tiene una vacuna que está en fase 3, en tiempos antes impensados, digamos, de tanta rapidez para desarrollar una vacuna, elementos de protección personal, elementos de diagnósticos, test rápidos, no solo de pandemia, también de cáncer, como estamos viendo ahora en los últimos tiempos. Como para eso se necesitaba tener una ciencia de base con mucho sustento. Bueno, es una vacuna recombinante hecha por el laboratorio Pablo Casaraca en la Argentina desde el inicio en colaboración con la Universidad de San Martín, que es nuestro grupo de investigación, desde el desarrollo del clon, todo el desarrollo analítico, todas las etapas preclínicas y en este momento lo que estamos un poco celebrando es que el ensayo de fase 1 tuvo muy buenos resultados, o sea, en cuanto a lo que fue seguridad, la vacuna fue muy segura, o sea, cumplió los objetivos, lo que esperábamos. Agustín, y de todo esto lindo que hemos hablado y que hemos tenido como un feedback de opiniones, ¿qué esperas vos de la ciencia en los próximos 10 años? Bueno, yo espero que la ciencia siga vigente y siga cumpliendo un rol y cada vez más importante en la sociedad con mayor impacto directo a la sociedad. Yo creo que la ciencia en el mundo y CONICET también, esto lo saben, y están enfocando temas, como hablábamos al principio, están enfocando temas prioritarios a lo que la sociedad necesita, medioambientales, alimentación, diversos temas, bien enfocados a las necesidades actuales. Entonces, en ese sentido, yo veo un mayor impacto de la ciencia en la sociedad. Veo también cómo la globalización, los medios, las posibilidades de trabajar en conjunto, cada vez, a mi punto de vista, achican un poco la brecha entre lo que nosotros llamamos la ciencia de primer nivel y la ciencia que nosotros hacemos acá. Entonces yo soy bastante positivo en cuanto a eso, a que creo que la ciencia va a seguir subiendo en calidad, la ciencia argentina subiendo en calidad, y poder traspasar estos conocimientos en beneficio de la sociedad, que es lo que finalmente se busca, para lo que finalmente necesitamos el apoyo y lo que finalmente la sociedad espera de nosotros. Vos, desde tu punto de vista, a partir de lo que has vivido, ¿cómo lo ves o qué esperas? Bueno, yo creo que se vienen años duros para la ciencia, porque vienen años duros para el país, ¿no es cierto? Nos va a costar salir de este lapso económico que no es tan favorable.
Pero hay dos cosas que me parecen muy positivas por las cuales creo que va a ser auspicioso, que es la ley de financiamiento que se aprobó en el 2001, en donde van a ir aumentando el porcentaje del PBI para la parte de inversión en ciencia y tecnología. Y en el año 2032 tendríamos que tener un 1% del PBI. Si hacemos una buena distribución de ese dinero y un buen control de cómo se gasta y cómo se invierte, creo que puede ser muy, muy bueno. Y lo otro, que ya está en marcha para su ejecución, es el Plan Argentina 2030, donde se ha discutido mucho los temas, los objetivos, que si se cumplen, me parece que puede ser muy bueno para la ciencia argentina.